Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este humildísimo canal. Espero que estén genialmente bien. Estamos en un nuevo video de Escape from Tarkov. Hace muy poco que acaba de suceder un nuevo wipe. Estamos en una nueva versión, la 0.15, donde una de las principales novedades son el rework del mapa Factory y la introducción de un nuevo boss llamado Partisan, que es un experto cazador y experto en colocación de trampas. En fin, los motivos de este video no son enumerar las novedades que trae este parche, sino más bien, ya se podrán dar cuenta viendo el título, pero en vez de explicar tanto, les voy a mostrar cómo inicié este wipe. Sí, ah, gente, gente. Pasa, sí, los veo, los están de espalda a nosotros. Ahí viene a la izquierda. Maté uno. Me mató la. Ah, me mató. No lo veía. No estuvo del todo mal. Maté a dos players. Pero, obviamente, lo importante es que en mi primer raid no pude salir con vida. Y esto se iba a repetir una y otra vez. Por lo que me estaba resultando imposible realizar las misiones con las que podemos progresar en este juego. Esto me generaba un poco de frustración, sumado al hastío de haber acumulado ya unos cuantos wipes encima a lo largo de estos 6 años en los que vengo jugando este juego. Se movió. Izquierda o derecha. Me disparó. Izquierda. Está atrás del auto azul. Y se movió. Se movió para la izquierda. Cayó, cayó. Buenísimo. Ojo que me, no sé si hay otro más. Vieja. ¿Había otro más? Había otro más entre los autos de la derecha. Yo te puedo. Ah, la. ¿Te mató? Sí. Que no se malentienda, no me volví un hater de Tarkov. Este juego es el mejor shooter que hay en la actualidad, pero también uno de los más frustrantes. Pero a pesar de eso, no deja de gustarme la estética, la historia, la inmersión, el realismo, entre comillas, ¿no? Y todo lo que nos ofrece Tarkov como conjunto. Así es que llegué al punto de preguntarme, ¿cómo puedo hacer para disfrutar de este juego realmente? De hecho, hay una forma de jugar Tarkov sin que se vuelva una pesadilla. Por 20 dolaritos podemos jugar una versión de Tarkov en la que ya no tenemos que preocuparnos por los tryhards, los cheaters y el desync. Muchos dirán que 20 dólares es mucho dinero, pero por lo menos, y gracias a la comunidad que se plantó en su momento, son 20 dólares y no 250, que es lo que vale la edición Unheard y que en un principio nos querían obligar a comprar para disfrutar de este modo. Pero bueno, si sos fan del juego y te lo podés permitir, creo que con esto disfrutarás y a la vez ayudarás a los desarrolladores. Y sí, estamos hablando del modo PvE que se puede comprar de manera independiente en el apartado de expansiones del juego. Y aquí les presento lo que va a ser el capítulo número 1 de esta travesía a través de Tarkov, en la que intentaré cruzar esa barrera en la progresión del juego a la que nunca tuve acceso en el modo PvP y en la que intentaré llegar al final del juego si es que lo hay. Lo primero que voy a hacer es aceptar las misiones de los traders. Con Praport tenemos la misión Shooting Cans, en la que debemos hallar un lanzagranadas, una machine gun y eliminar a 5 enemigos. Con la Therapist tenemos la misión First in Line, en la que debemos localizar la Emercon Station y hallar 3 ítems médicos. Después tenemos a Skier, que nos pide en Burning Rubber extraer en la camioneta de Ground Zero. Y la última misión disponible es la de Mechanic Saving the Mole, donde debemos localizar un grupo de USEX en el estacionamiento del edificio de Terra Group, un laboratorio científico y un disco duro con información. Comienza la primera partida en este modo PvE. Veo una garrafita de gas.
Casquito level 3. De a poquito vamos armando nuestro personaje. Veo algo. Parece un scav. Ahora sí cayó. Más cosas para mi Stalker. Digo, para mi PMC. Scap a mi izquierda. Scap muerto. Vamos a ver qué tenía este Scap. Mirá. Qué linda M4 con silenciador. A la mierda el Mosin. La voy a usar de arma principal. Hay enemigos en el frente. Creo que son dos. No le pegué a nada. Qué manera de gastar balas. Ese sí fue un buen tiro. Otro escape. Muerto. Como quedó enganchado en la puerta. Bueno, aquí está la Emmercon Station. Con estos ítems ya reúno los tres que necesito para Therapist. Y en el camino maté a los 5 scaps que necesitaba para Prapor. Pero todavía me falta localizar el lanzagranadas y la torreta. Scap eliminado. Ahora hacia el edificio de Terra Group. Un scap aquí a la izquierda. Uf, eso pasó cerca. Uno menos. Frase ancestral de los gameplays de shooters. Un scap más. Ay no, ¿cómo pude errar esos tiros? Se puso cubierto el desgraciado. Voy a buscar un mejor ángulo. Ahí le veo las piernas. Ahí está a la derecha. Muerto. Por aquí se encuentra el cuerpo de un científico. En el cual se halla la llave que necesito para entrar al laboratorio de Terra Group. Ya sé que esto es PvE, pero no me puedo sacar la atención. Y la verdad que esos disparos de fondo no ayudan. Un tipo. Un scav. ¿Qué hace un scav acá? Nunca me había tocado un scav en esta zona. Estamos dentro del laboratorio. Ahora solo falta el disco duro. Listo, ahora a salir de acá. No queda mucho tiempo. Creo que escuché algo. Muerto, en un escape me parece. Creo que viene otro más. Efectivamente, era otro escape. Hay que salir. ¡Ouch! Eso sinceramente me asustó. No veo de dónde vino ese tiro. Hay un escape enfrente. Muerto. La salida está a la derecha. Hay otro scap. No cayó. No me quiero arriesgar. No lo veo. Bueno, voy a extraer. Voy a extraer. Bien. Bueno, he logrado extraer en esta primer raid del modo PvE. Creo que completé 2 de las 4 misiones que tenía disponibles. Una de ellas era la de Therapist, donde tenía que localizar la estación Emmercon y entregar 3 objetos médicos hallados en partida.
Vamos a reclamar la recompensa. Y la otra misión que pudimos completar era Sabine the Mole de Mechanic, en la que debíamos encontrar al grupo de USEX, localizar el laboratorio científico, acceder a la oficina de los científicos y obtener el disco duro con información. Luego se lo entregamos a Mechanic y completamos la misión, obtenemos una recompensa. Hay que decir que todos estos puntos en la misión solamente nos dan más experiencia, ya que lo importante era obtener el disco duro con información. Y así concluye el video número 1 de Escape from Tarkov, modo PvE. Muchísimas gracias por haber pasado un rato en este canal. Nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.